A contaminación atmosférica consiste en la introducción de partículas dañinas para nuestra salud en la atmósfera. Estas partículas pueden ser de muchos tipos, pero vamos a indicar las más importantes. Por un lado están los óxidos de xofre. Cuando quemamos carbón o otros combustibles, suelen tener xofre en mayor o menor medida que serán expuestos al efecto de la atmósfera con fumes y partículas expulsadas. Si posteriormente se oxida y se mezcla con agua en la atmósfera, puede originar ácido sulfúrico que, si cae en la lluvia, produce lo que llamamos lluvia ácida. Muy perjudicial para las plantas a las que ya afecta. Fijaos cómo quedaron aquí estos bosques después de que caera lluvia ácida. Por otro lado están los óxidos de nitrógeno. Son unos gases parduzcos que se liberan en el aire desde los tubos de escape dos vehículos motorizados y cuando se queman también combustibles. Tienen efectos dañinos sobre la salud, fundamentalmente no aparato respiratorio. Producen toses, etc. Cuando tenemos una inversión térmica y quedan retidos en la parte inferior de la atmósfera, como ves aquí, fórmase el llamado smog, que se forma en ciudades como Los Ángeles o Beijing, que pueden producir importantes problemas respiratorios a xente, sobre todo los asmáticos y los alérgicos. Otro gas venenoso a altas concentraciones es el monóxido de carbono, que se produce en las combustiones incompletas de combustibles. Los garajes, las garajes, los circuitos de extracción evitan la concentración de este gas, que puede llegar a ser mortal. La emisión de partículas en suspensión en forma de pequeñas partículas sólidas diminutas pueden producir dificultad en la respiración y están asociadas a problemas respiratorios y cardiovasculares. Esto acontece mucho, por ejemplo, en lugares costeiros con puertos importantes donde se fan descargas de minerales, cereales o carbón, por ejemplo. O sea que se pone en suspensión muy fino. También se puede producir cuando hay obras importantes en una zona. En La Coruña hay días en los que las descargas producen cheiros indesechables o polviño de carbón que manchan la ropa tendida y dificulta la respiración de alérgicos y asmáticos. ¿Y qué podemos hacernos contra la contaminación? Podemos hacer moito. Intenta reducir la emisión de partículas y gases minimizando transporte, en vehículos a motor o usando también, por supuesto, el transporte público. Usa la bicicleta o vaya andando. Emplea energías renovables, de xeito que aforramos energía, también reutilizando, reciclando e intentando deixar el planeta igual que encontramos para disfrute de las siguientes generaciones. Esa es a tu obliga. Y por lo tanto, ese es el camino para preservar nuestro planeta. Deica logo.